Es un gusto poder saludarles en este lunes 5 de noviembre del año 2018. Gracias por seguir la señal de Tamásvisión. Esta es su edición de su noticiero de vivencia informativa. Tendremos notas muy interesantes acerca de lo acontecido en el municipio de San Martín Chalchicuautla, del municipio de Matlapa, así como de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, en la unidad académica de Tamazunchale, además de información del gobierno y del Congreso de nuestro estado. Esta es la información para este día. En San Martín Chalchicuautla, el edil Chencho Rivera y su esposa, Cira Nelly Herbert Camargo, agradecieron la visita del gobernador Juan Manuel Carrera López al concurso de comparsas 2018, siendo esta una de las fiestas más grandes del Chantolo en la Huasteca Potosina. Contándose también con la asistencia de diputados, senador de la República, secretarios de Cultura y Turismo, pero sobre todo de un pueblo que disfruta de sus tradiciones durante las fiestas de sus fieles difuntos, escuchemos sus mensajes. Muy contento, muy feliz, por supuesto, con esa honorable visita que tuvimos del señor gobernador. La verdad fue algo excepcional, porque ustedes escucharon el compromiso que tiene con San Martín el señor gobernador, un respaldo total a esta administración. Vamos a trabajar de la mano y eso para mí es una fortaleza. Pues ahí está la muestra. La verdad, no esperaba yo una respuesta así del público. Ahorita las personalidades que nos acompañan están también sorprendidos, el diputado Guajardo, todos ellos están sorprendidos de la respuesta que hubo de la gente, y la verdad yo me siento muy afortunado por esta hermosa gente, no solamente de San Martín. San Martín está unido totalmente, pero también los municipios aledaños que nos acompañan y parte de la República Mexicana y del extranjero que andan aquí disfrutando de esta fiesta tan hermosa. ¿Qué le puedo decir? La verdad es mi brazo derecho, siempre lo he dicho, a veces con altibajos, pero es una gran mujer la que tengo a mi lado y le doy gracias a Dios por esa bendición que me ha dado. La verdad, eres una fortaleza, amor, gracias. Mire, la verdad, por parte del ayuntamiento les dimos todas las facilidades. Económicamente no pudimos apoyarlos como nosotros hubiésemos querido, pero las comparsas están comprometidas, sienten la tradición, sienten la adrenalina cada que llega esa temporada, y ahí está la muestra. Están participativos, están dando lo mejor de sí, nos están dando un espectáculo enormemente feliz. Estamos felices con esta respuesta de las comparsas. Hoy se cierra la fiesta de Chantolo y ya estamos trabajando con lo que es la fiesta patronal de nuestro San Martín querido, de San Martín, obispo de Tours. Ya tenemos preparada la cartelera y ya vamos a arrancar con todo. Vamos a ver de qué manera, pero vamos a sacar ese compromiso adelante. Hoy precisamente voy a subirme a cantar unas canciones, por si gustan quedarse a escucharlas, y les vamos a dar por ahí un show, aparte de la presidencia municipal. No, pues felicitar a toda mi gente de aquí de San Martín Chalchicuautla. La verdad, excepcional. Es una gran respuesta de este hermoso pueblo. Está demostrando que es un pueblo unido. Ya demostraron que la política pasó. Hoy aquí estamos aglutinados todos, siendo uno mismo nada más. Te traen muchas cosas en mente, estamos de acuerdo en muchos compromisos que hemos estado platicando, nos traen mucho, tenemos en mente algo de cultura, para darle el realce más a lo que es Chantolo en estos momentos. Traemos muchos proyectos en mente. No, hombre, creo que yo estoy en todos lados con él, no nomás en lo que me pertenece, lo del DIF, le ayudo a la organización de todos estos programas. ¿Qué le puedo decir? Siempre estoy al lado de él, al pendiente de todo, de todos los departamentos, no nomás de lo que me compete a mí, DIF municipal. Chantolo extraordinario en la Huasteca, el cariño sí, del pueblo. Sí, cómo no, además fortaleciendo sus tradiciones, muy contentos. Y ayer estuvimos en la Huasteca Centro, hoy tenemos el privilegio de estar en la Huasteca Sur, acompañando y tratando de fortalecer
nuestras fiestas, nuestras tradiciones. Eres muy amable, sí, y es de, y también de aquí para allá. Así que también con mucho cariño y con mucho respeto, platicando con los alcaldes que están entrando para mostrarles también todo nuestro apoyo, para hacer equipo, para sacar adelante todos los temas de cada municipio. ¿Qué tanto fortalece esto el pueblo con el gobierno? Mucho, está lleno la Huasteca, fortalece mucho y que venga gente y que la gente esté contenta y que viva sus tradiciones es muy importante. Pues reiterarles nuestro aprecio, nuestro reconocimiento a todas las personas por las fiestas del Chantolo y que disfruten y que vamos a seguir trabajando. En entrevista con el diputado federal Marcelino Rivera en la fiesta del pueblo, dijo estar muy emocionado donde se congregan mucha gente, incluso con la presencia del gobernador del estado. Pero sobre todo decir que año con año estas fiestas de Chantolo adquieren mayor interés en la ciudadanía, recordando que desde niño ya se realizaba, pero hoy gracias a los medios de comunicación se ven y se escuchan en muchas partes del mundo, volteando a ver a San Martín Chalchicuautla. Esta es la nota. ¿Qué tal? Buenas noches, sí, ahorita estamos en la fiesta del pueblo, en la plaza principal de San Martín Chalchicuautla. Estaban muy emocionados, muy contentos, porque esta fiesta es, como siempre le he dicho, la fiesta tradicional de nuestro municipio. Hoy esta festividad ha tenido mucho realce, mucha gente ha venido a visitarnos, e incluso el gobernador del estado vino a San Martín, y estamos muy contentos porque año con año esta fiesta se va generando mayor interés de mucha gente. Mira, comentarte que yo recuerdo cuando niño que esta fiesta ya se hacía, sin embargo no había la difusión hacia los medios de comunicación, hacia la gente que estaba fuera de San Martín. Hoy podemos decir que esta fiesta suena, se oye y se oye bonito. Qué bonito se siente que en la Ciudad de México te hablen ya del Chantolo. Ya no nada más del Día de Muertos, sino del Chantolo en la Huasteca Potosina. Y por ende, pues todo el mundo volteamos a ver a San Martín. Y hoy por eso esta fiesta está creciendo, porque hay muchos medios de comunicación, las redes sociales y mucha gente que se interesa en esta actividad cultural de la zona huasteca. Por supuesto que el Chantolo nos permite unir a la gente, unir a mucha gente, y en consecuencia hoy han desfilado por aquí muchos actores políticos en San Martín Chalchicuautla, y esto estoy seguro que nos tendrá que traer beneficios a todos, como las obras de infraestructura carretera que requerimos en San Martín. Yo estoy seguro y convencido que con este compromiso que hemos hecho el día de hoy con el gobernador, juntos los diputados locales, el alcalde, los diputados federales, los senadores y el gobernador, tendremos que sacar esas obras importantes de infraestructura. ¿Para qué? Para que el Chantolo 2019 venga mayor gente a visitarnos a San Martín Chalchicuautla. Pues agradecerles a todos y decirles que Chantolo 2018 está por culminar. Sin embargo, siempre lo llevaremos en nuestros corazones. Y por supuesto que invitamos ahora a la gente de los alrededores a nuestra tradicional Feria de San Martín Chalchicuautla, San Martín Obispo de Tours, el 9, 10 y 11 de noviembre. En San Martín seguimos de fiesta y acá los esperamos. Por su parte, el diputado Rolando Herbert Lara mencionó que San Martín recibe a gente de muchos lados de la República y de otros países gracias a esta tradición que se ha sabido conservar y que se deben seguir impulsando a través de las nuevas generaciones, en donde participan todas las familias, reconociendo la visita del gobernador y su esposa, así como huastecos distinguidos en la administración pública, impulsando fuerte al turismo de San Martín. Claro, es una fiesta muy importante aquí en la Huasteca, principalmente aquí en nuestro hermoso municipio de San Martín Chalchicuautla, donde es una festividad histórica, donde viene muchísima gente de muchos lados de la República y hasta de otros países, gracias a esta tradición que se ha sabido conservar y que debemos seguir proliferando para que los niños, los jóvenes, sigan esta tradición, como es una muestra fehaciente ahorita de todos los jóvenes y niños que están participando en estas comparsas. Claro, es que eso es una fiesta y esto es lo más bonito, que la gente pueda participar, las familias, aquí están todas las familias. Eso es lo bonito que debemos de seguir conservando, de seguir impulsando este tipo de convivios, este tipo de fiestas. Qué bueno que el señor gobernador pudo venir, ver por primera vez esta fiesta, su esposa y otros secretarios que pudieron ver lo interesante y el turismo, cómo podemos y debemos de impulsarlo para estas zonas, que es una generación de ingresos para la gente de aquí. Pues muy bueno, porque por primera vez
Sí, desde presidente municipal, diputado local, diputado federal y senador, puro huasteco. Somos 4 huastecos, sí, y al gobernador lo vamos a hacer huasteco también. Entonces vamos a hacer 5, sí, porque ya los estamos haciendo que voltee a ver acá esta zona, que somos los más olvidados, y fue uno de mis compromisos de campaña, hacer que viniera acá el gobernador, que viera cómo estamos viviendo, qué es lo que tenemos, el futuro que se tiene aquí en esta zona, que es la parte más lejana del estado de San Luis Potosí. Y la respuesta fue muy positiva. Le mostré ahí, aprovechando todos los espacios, el video de la carretera, que no es carretera, y dice, oye, es que ya no es carretera. No, no es carretera, y es urgente y prioritario esto, porque es la salida a Tampico. Y dice, sí lo hago, sí me comprometo. Sí, ah, pues gracias. Entonces, cuando estaba hablando, le ponía yo el iPad, ¿no? Y ya dijo, no, pues la carretera, y se comprometió públicamente algo que se soñaba aquí, o soñábamos todos los sanmartinenses, y no nada más San Martín, la gente de Tampacán, de acá de Hidalgo, porque es la salida libre a Tampico, la vía corta a Tampico. Y esto va a dar pues un poquito mayor de economía, porque la gente pues va a poder venir aquí a consumir. La gente ya no venía aquí, el pueblo estaba muriendo. Sí, entonces esto le va a dar mucha afluencia al municipio y a la zona huasteca sur, sobre todo. Bueno, pues ahorita me acompaña mi esposa. Sí, mis hijos ahorita no pudieron venir porque están en la escuela y tienen un sistema que por costumbre en la universidad pues no les dejan faltar ni uno ni dos. Entonces, bueno, pues hay que estar aquí con la pareja, que como siempre es la que siempre me alienta, me acompaña, me motiva, me inspira a seguir luchando, porque esto es una combinación de hijos, esposa y un servidor, porque para mí es un sacrificio, para ellos es doble sacrificio, porque estamos lejos, pero para mí era un deseo, era un sueño poder ayudar a nuestra Huasteca, poder ayudar aquí a mi municipio y al estado de San Luis Potosí en general, y por eso estamos ahí levantando la mano ahí en el Congreso, como lo dije, y lo voy a cumplir todo lo que prometí, y más cosas vamos a hacer por el bien de San Luis Potosí. Van a ver que vamos a impulsar también por ahí un tren turístico, que ya estamos ahí ya en pláticas. Ojalá ese sueño también se pueda hacer. Nada, pues gracias por la confianza. Les mando un saludo muy afectuoso, muy cariñoso a todos mis queridos sanmartinenses, tampacanenses, tamazunchalenses, matalpenses, sí, y en general a toda la Huasteca. Aquí está su amigo Rolando, que los quiere mucho. Otra visitante distinguida fue la diputada Sonia Mendoza Díaz, disfrutando mucho de esta fiesta, mencionando que es una desgracia que los potosinos no se den la oportunidad de visitar estos pueblos tan bonitos, con sus tradiciones que agradan mucho a las familias. Y qué mejor con el chantolo, ya que en el altiplano no hay nada de esto. Comentando también sobre su trabajo en el Congreso del Estado. Esta es la información. Pues yo estoy muy contenta, la verdad estoy disfrutando muchísimo esta fiesta. Es una, a veces es una desgracia que los potosinos no nos demos la oportunidad de visitar estos pueblos tan bonitos con sus tradiciones. Yo hoy traje a mi familia, la verdad están encantados porque no habían visto una fiesta de Día de Muertos como la que se celebra aquí en San Martín Chalchicuautla. Estamos felices porque en el altiplano no hay nada de esto. Yo creo que es muy importante que se le dé la promoción de vida, porque son fiestas hermosas, tradiciones de pueblos como este de San Martín, en donde pues se festeja a nuestros difuntos. Creo que es muy importante legislar, pero también gestionar ante gobierno para que los pueblos, no nada más los pueblos mágicos, que ya tenemos 3 afortunadamente en San Luis, sino que otros pueblos como este San Martín, con esas tradiciones tan arraigadas, pero además únicas, porque no hay otros lugares donde se festeje como aquí en la Huasteca, pues impulsarlas a través de la gestión con el gobierno, de darles en el presupuesto lo necesario para crear infraestructura, porque cuando creamos infraestructura la inversión regresa y produce pues economía para la gente de los pueblos. Estamos ahorita en un congreso atípico, de alguna manera ningún partido político tiene mayoría, somos 6 del PAN, 6 de Morena, 5 del PRI, y de ahí en fuera los partidos chicos, son 10 partidos representados en el Congreso del Estado. Creo que hay mucha gente nueva en el Congreso del Estado, y eso nos ayuda para ir haciendo acuerdos, para ir construyendo, y hemos tratado desde la mesa directiva que me corresponde presidir, darle el respeto a la institución. Tenemos que recuperar la credibilidad en las instituciones y sobre todo la credibilidad en los diputados. Estamos muy desgastados y lo que estamos tratando de hacer es poner orden en este Congreso. Estamos poniendo
disciplina y sobre todo que haya respeto entre los diputados, respeto hacia los ciudadanos y que también se respete la institución. Es un gran reto porque sabemos el Congreso que estamos heredando. No está fácil, pero ahí vamos. Totalmente de acuerdo, yo estoy contenta de que en este Congreso por primera vez somos 13 mujeres diputadas de 27, es decir, casi llegamos a la paridad con las reformas que se impulsaron, ya son prácticamente un hecho, pero seguimos viviendo la violencia política. Desgraciadamente acabamos de vivir un hecho lamentable la semana pasada con un diputado que insultó a una compañera del PRI, y yo tuve que llamar al orden y también resulté amenazada, pero yo creo que esto se tiene que ir terminando. Para eso ya es un delito la violencia política de género y yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia que se ejerza sobre la mujer. Hemos sido víctimas mucho de violencia, lo vivimos en campañas pasadas, en la actualidad. Yo creo que eso tiene que ir acabando, tiene que erradicarse la violencia de cualquier tipo. Yo creo y estoy completamente convencida, yo soy un ejemplo de ello, que la política se convierte en una profesión. Y creo que, y además es una vocación también, y la política te va perfeccionando y te va dando las herramientas para que vayas mejorando en tus encargos. Finalmente, ya los ciudadanos tienen el poder de decir quién se va y quién se queda. Entonces creo que esto es una pasión, esto es una profesión para mí. Yo me considero una profesional en política porque tengo una trayectoria importante de 25 años en el partido. He estado en la mayoría de cargos legislativos, ya recorrí las cámaras tanto federal como local y sí creo que esto se va convirtiendo en una profesión, definitivamente. Estamos metidísimos ahorita presidiendo la mesa directiva, traemos una agenda por supuesto de género, de no violencia contra las mujeres, contra los niños. Estamos fortaleciendo el sistema de justicia, legislaremos en favor de los derechos humanos, en fin, el tema que también para nosotros ha sido muy importante es el tema de anticorrupción. Entonces creo que tenemos que manejar la transparencia, tenemos que impulsar la rendición de cuentas desde los gobiernos y bueno, el Congreso será ese eje rector y vigilante de que esto se cumpla. Tenemos una muy buena relación, yo en política no me peleo con nadie, pero sí también soy exigente en el sentido de decirle al gobierno que tiene que cumplir los compromisos que tiene con el pueblo de San Luis Potosí. Nada menos el martes se aprobó la semana pasada se aprobó un punto de acuerdo y el martes estará con el gobernador compareciendo al Congreso del Estado para responder por temas de seguridad que todos sabemos que están complicados. A nosotros nos preocupa y nos ocupa que los potosinos tengan garantía de seguridad en su patrimonio y en su familia. Entonces, ahí estaremos pidiéndole cuentas al gobernador este martes. Pues mucho trabajo, compromiso, impulsar las mejores leyes para San Luis Potosí. Exigir también que desde el órgano de control y poder legislativo que los municipios, que el gobierno del estado cumpla con transparencia en el manejo de recursos, pero también que le cumplan a los potosinos con la responsabilidad que han asumido desde el momento que fueron votados. Yo creo que esa es la mayor participación que podemos tener como Congreso del Estado, como órgano de control y vigilancia de los ayuntamientos y también del gobierno del estado. Pues que estoy muy contenta de regresar después de 9 años de estar en el Congreso Federal, de regresar a San Luis Potosí, a trabajar en mi estado, en mi tierra. Ser diputada local para mí es un privilegio y yo espero poner el mejor de mis empeños en hacer las mejores leyes para San Luis Potosí y reiterarle a las potosinas y a los potosinos que seguiremos aquí trabajando de la mano y visitándolos, por supuesto. Ya en próximos días estaremos en una gira por todo el estado. En las fiestas de Xantolo en San Martín se destacó la cultura y el crecimiento turístico gracias a estas bellas tradiciones, situación que permitió la presencia del licenciado Armando Herrera Silva, secretario de Cultura, y del licenciado Arturo Esper, secretario de Turismo, quienes coincidieron sobre la importancia de impulsar estos eventos que son tesoros vivos, sobre todo por su diversidad, contándose en esta ocasión con la asistencia del gobernador Juan Manuel Carreras, quien aprecia y respeta a estas tradiciones. Bueno, pues es sumamente interesante porque además parte de nuestra identidad. Y bueno, yo creo que es muy importante la presencia del gobernador aquí porque implica, o reafirma más bien, la posibilidad de que su presencia en sí misma ayude un poco a difundir más estas tradiciones. Esto que estamos viendo me parece majestuoso. Ha sido una jornada muy interesante, muy rica. Hoy fue, desde ayer andamos aquí en la región. Ayer estuvimos en Tamaletón. Se entregó ahí un certificado de los pueblos indígenas como tesoros vivos. Después ayer, hoy en la mañana estuvimos también en Axtla presentando un libro sobre la cambio fiscal, un libro de fotografías. Y ahorita aquí en San Martín, pues muy encantados de poder ver toda esta gama tan importante y diversa de nuestro arte popular. Bueno, parece fundamental que lo sigamos impulsando, pero también hay que tener en cuenta que son tradiciones vivas y que, digamos, el Estado
tiene que generar condiciones para que esto se desarrolle. No tanto impulsarlo nosotros directamente, sino generar estas condiciones para que se desarrolle. Porque además son una serie de expresiones que hay que verlas con mucho cuidado y con mucho respeto. Yo creo que por ahí va el asunto. El 23, 24 y 25 de este mes vamos a tener un encuentro internacional de tradiciones. Va a tener tres sedes, va a estar en Huichihuayán, ahí en la Casa Cultura Tenec, en Tamaletón y en la iglesia de Tancanwitz. Viene gente de varios países, vamos a observar muchas expresiones de la cultura popular de estos países, pero además también a discutir cuál es el estatus un poco de esa tradición frente a los embates, digamos, de la modernidad. Entonces vamos a estar sentados ahí discutiendo esto y viendo de qué manera podemos difundir y defender más nuestra tradición. O sea, ha habido una buena racha, creo, ahorita. Hoy justamente estamos arrancando en San Potosí, la capital, el Festival de Música Antigua y Barroca. Ahorita empezó hace ratito. Y bueno, pues mucha actividad en todo el estado. Bueno, pues justamente ayer se entregó a la gente de Mantezuleli, de la Sótano de Guaguas, este reconocimiento como patrimonio cultural indígena, en aras de que se pueda difundir más y sobre todo que sea un beneficio para las comunidades. Creo que es muy importante eso porque estamos teniendo mucha afluencia turística. Es muy importante que las comunidades se beneficien de esa parte. Todo el apoyo que podamos, y como dijo el gobernador hoy en la mañana y ayer lo comentó también, sobre todo en estas tradiciones tan importantes como es el chantolo, verlas con mucho respeto y tratando de cuidar, primero, que se difundan, segundo, que se conozcan, pero sobre todo que se respete el ámbito de esas culturas. No es interés del Estado, ni mucho menos poder intervenir, sino más bien apoyar para que sigan dando en su ámbito. Pues que tienen un gran patrimonio cultural y que es muy importante que se conozca a nivel, pues no, yo diría no nomás estatal, sino mundial, diría yo. De hecho, la fiesta de Chantolo, la fiesta del Día de Muertos, está considerada como patrimonio cultural de la humanidad. Y bueno, es un indicador muy interesante y muy bueno de que sigamos difundiendo toda esa serie de tradiciones. Muy importante estos eventos. Quiero decirte que estamos haciendo todos los esfuerzos, respetando las costumbres, para potenciar este tipo de actividades y que todo México se entere de este tipo de festividades tan tradicionales, tan preciosas que tenemos en la Huasteca. Acabamos de presentarnos precisamente en el desfile de la Ciudad de México de Chantolo, no, de Día de Muertos, con Chantolo, como un esfuerzo para dar a conocer este tipo de festividades. Bueno, quiero decirte que desde el inicio de la administración a la que pertenezco, la Huasteca ha crecido en un promedio del 20% anual, la media nacional crece al 6%. Ya a nivel estatal, bueno, estamos hablando de un 10-12%, muy importante, el doble de la media nacional, pero se destaca sobre todo el crecimiento de la Huasteca, ¿no? Para empezar, las riquezas naturales que tenemos, impresionantes, de destinos de calidad mundial, como son las cascadas de Tamul, el sótano de las golondrinas, el jardín escultórico de Gilitla, es un tema interesantísimo. Y bueno, la riqueza de nuestra historia, nuestras tradiciones, culturas originarias, esos serían, todo con un tema de naturaleza y aventura, serían los atributos que tenemos. No, me llama mucho la atención, por ejemplo, en este caso, la participación de las comunidades, el esmero que le ponen, me imagino que es un tema importantísimo para ellos. Se han de estar esmerando todo el año para que llegue el momento como el día de hoy para mostrarse aquí ante nosotros, y es un tema de mucha fidelidad, de mucha tradición, de mucha historia. No, bueno, que sigan trabajando. Yo por mi lado haré lo propio y seguiremos promocionando este tipo de festividades para que, bueno, todo México se entere y venga y nos visite, y también a nivel internacional, ¿por qué no?
En su visita a San Martín Chalchicuautla, el gobernador Juan Manuel Carreras y su esposa Lorena Valle fueron invitados por el edil Chencho Rivera a la casa del señor Ramón Grande Fernández, conocido empresario de la industria vinícola, en especial con su tradicional jovito, recibidos en un multicolor altar, música relativa al chantolo, donde los invitados recibieron una acertada explicación de lo que significa esta festividad para las familias. Disfrutemos de este bello musical. Sin lugar a dudas, las tradiciones y la cultura de nuestro pueblo han trascendido más allá de la frontera. Y por supuesto, en esta oportunidad me permito invitarlos allá al pueblo mágico de Gilitla, en donde se inaugura el segundo Museo Leonora Carrington, algo muy interesante, algo único en el mundo, en donde no nada más se da esta situación del museo, sino que además puede usted visitar el jardín surrealista de Edward James, una cuestión del surrealismo en su máxima expresión que se presenta en este mágico pueblo de Gilitla. A todos ustedes les decimos que está abierto ya a sus puertas, y por supuesto que a los visitantes del municipio de Gilitla, originarios de este lugar, la entrada es totalmente gratis, y queremos decirles que, pues bueno, ahí se exponen
obras escultóricas y piezas gráficas que demuestran la importancia del surrealismo para este Museo Leonora Carrington. Recuerde visitar el museo, que abre sus puertas todos los días de la semana. Los miércoles tiene entrada libre para todos los originarios de Gilitla y es gratuito cualquier día para ellos. Sin embargo, si usted desea más información acerca de lo que es el Museo Leonora Carrington, puede visitar los sitios web y redes sociales del Museo Leonora Carrington. Recuerde, Gilitla, lugar que no debe dejar usted de visitar en este museo surrealista y en donde además tendremos interesantes muestras de la cultura que hace de Gilitla un lugar que no se debe dejar de ir y visitarlo frecuentemente. En un momento continuamos con la información, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. Hace año y medio retomé mis estudios, hice kinder, primaria y secundaria. Y ahora que hubo la oportunidad que el gobierno está dando todas esas facilidades, decidí hacerlo para seguir adelante con nuestra vida terrenal aquí. Con más de 161 mil alfabetizados o certificados en primaria o secundaria, somos el segundo lugar nacional en combate al rezago educativo. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Con una inversión superior a los 31 millones de pesos, entró en funcionamiento el nuevo edificio del Centro de Evaluación de Control y Confianza del Estado, con instalaciones funcionales y modernas para dar un mejor servicio a las corporaciones de seguridad pública. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al Tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. Es un gran orgullo llegar y darme cuenta de que las nuevas aulas ya están hechas. Estamos también más cómodos con las instalaciones que nos está brindando el gobierno. Gracias por mejorar mi escuela. En 3 años hemos aplicado en infraestructura educativa, una inversión histórica. Con ello, hoy 6 de cada 10 escuelas públicas han sido mejoradas y 96 planteles de educación media superior y superior construidos o ampliados. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Antes este camino estaba muy feo, cuando trasladábamos un paciente durábamos horas. Ahora el camino está muy bien, una labor muy buena. Necesitábamos de ese gobierno que viera hacia nosotros, que viera por nosotros. Para fortalecer la conectividad de nuestras regiones y la comunicación de San Luis con el resto del país, en 3 años se invirtieron más de 6 mil millones de pesos en infraestructura carretera. Mi niño está muy contento, muy satisfecho con el desayuno. El beneficio para los niños es esencial porque nos ayuda mucho a que tengan un mejor desempeño en la escuela, a darles una mejor alimentación a los niños, ya que nosotros no contamos con suficientes recursos. Como nunca, brindamos alimentos a más de 220 mil personas. Pasamos de 100 a 381 comedores comunitarios en 3 años. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado.
Pusimos en operación la Jefatura de Región y Subcentro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de la Zona Media. Con estas nuevas instalaciones, ampliamos nuestra infraestructura y la Red Estatal de Seguridad Pública para responder de manera más rápida y oportuna. San Luis va bien y juntos vamos por más. Continuamos con la información. Otro municipio que vivió en grande las fiestas de Xantolo fue Matlapa, con su presidenta municipal, Karina Rivera Obregón, destinando varios días a sus festejos alusivos al Día de Muertos, Xantolo para la Huasteca Potosina, destacándose los concursos de comparsas y altares, teniendo un cierre espectacular el día 2 de noviembre, en donde las familias disfrutaron de estos espectáculos excelentes, pero sobre todo el sentimiento de que Matlapa es la casa de todos los visitantes. Buenas noches, así es, ya estamos casi por finalizar estas fiestas y este precisamente el día más grande, el día 2 de noviembre. Me da gusto ver a tanta gente aquí acompañándonos en este concurso de comparsas. Así es, yo muy agradecida por este gran trabajo que hicieron todos los departamentos precisamente para brindarle a todas las familias unas bonitas fiestas para que puedan estar aquí en compañía de todos los que los visitan. Bien, tenemos mucha gente que ha venido de fuera. Y eso es lo que queremos, que realmente puedan disfrutar estas fiestas. Está muy contenta por su visita y que sienta que realmente Matlapa es su casa y aparte es orgullosamente huasteco, así que festejamos doble estas fiestas. Así es, así hay bastante trabajo por hacer, pero con muchas ganas, muy empeñadas para eso. Pues que me da gusto ver a todos reunidos con sus familias y sobre todo que están contentos, están felices, que eso era realmente el objetivo y ahora sí que podemos decir que se ha logrado y que el año que entra todavía va a ser mucho mejor, eso se los aseguro, para que así puedan ellos invitar a sus familiares, a sus amigos y que sean muchísimas gentes más para el siguiente año. Nada, que se sigan disfrutando, mañana vamos a tener todavía obras de teatro, vienen obras con personajes de Cuba y de Colombia y vamos a estar culminando ya el domingo estas festividades. Thank you.
En Matlapa, el senador de la República, Marco Antonio Gama Basarte, externó que la presidenta Karina es una mujer muy trabajadora, por tal razón la respaldamos en la difusión de este tipo de tradiciones, en donde la gente responde y las familias conviven, porque Chantolo es lo que distingue a la Huasteca, siendo necesario que estos eventos se mantengan vivos. Definitivamente creo que está haciendo un excelente trabajo nuestra presidenta y bueno, pues queda más que apoyarla, respaldarla y estaremos trabajando junto con ella para que pueda cumplir muchas de las expectativas que generó aquí en Matlapa. Es una mujer muy trabajadora y bueno, a nosotros nos toca también acompañarla, respaldarla en ese trabajo y pues también en los días como hoy, porque es un gusto ver aquí a todas las familias, hay muchísima gente celebrando y esas son las cosas que distinguen a nuestra querida Huasteca Potosina. Así es, que se mantengan nuestras tradiciones, que los niños estén presentes, las familias convivan y que eso pues es lo que distingue a las personas, a toda la gente potosina y que acá en la Huasteca pues también estemos preparados para recibir a muchos turistas, que también vemos aquí mucha gente compartiendo, que seamos buenos anfitriones, les demos la calidez de acá de la Huasteca para que esto se mantenga vivo y que el año que entra pues seguro estaremos todavía con más gente por acá en Matlapa. Sigamos manteniendo estas tradiciones, que seamos buenos potosinos, que siempre estemos así con esta alegría, haciendo participar a nuestras familias, que participen con sus hijos y todo, y que pues bueno, cada día vaya fortaleciéndose la celebración de nuestras tradiciones acá en la Huasteca. Bueno, estamos echándole ganas, estamos trabajando duro desde el Senado de la República y estaremos pues bueno, ya próximamente recibiendo al presidente electo, y como fracción parlamentaria del PAN hemos dicho que estaremos acompañando aquellas propuestas que consideremos buenas para nuestro país, pero también con mucha firmeza señalando las cosas que consideramos que no benefician a México. Ya tuvimos por ahí el primer desencuentro con el tema del aeropuerto y vamos a seguir insistiendo para que se elija a la opción más viable, la técnicamente aceptable y conveniente para nuestro país, y que se estén tomando buenas decisiones en base a resultados técnicos bien planteados. Es uno de los temas que ya impulsamos, ya presentamos por ahí un punto de acuerdo para invitar al presidente electo y al nuevo secretario de Hacienda a que se pueda reducir el impuesto que lleva la gasolina y con esto pues vernos beneficiados con un menor costo de la gasolina. El PAN estará al pendiente y estaremos buscando que el presidente electo, que Andrés Manuel, cumpla con la ciudadanía en su promesa de reducir el costo de la gasolina y que sea un beneficio para todos los mexicanos. Pues vamos a estar chambeando con nuestros alcaldes. Aquí en Matlapa hay un compromiso fuerte en materia de salud. Estaremos buscando que se lleguen recursos para el hospital de segundo nivel. Estaremos trabajando. Pronto estaremos dando seguimiento a este tema y evidentemente uno importantísimo para todos los mexicanos es también el incremento al salario mínimo. Ya presentamos una iniciativa, el PAN ya presentó una iniciativa y estaremos trabajando para que esto sea una realidad y todos podamos ganar mejor, y nuestros trabajadores ganen mejor. Pues nada más, que estaremos por aquí visitándolos, que sepan que están representados en Acción Nacional por su senador y que estaremos cerca de la gente, que hay inquietudes que nos pueden plantear a través de nuestras redes sociales, de Facebook, de Twitter, en cualquiera de las redes por ahí nos encuentran y que con gusto queremos estar directamente involucrados con toda la ciudadanía. Si a usted le gusta la fotografía, seguramente que esta convocatoria habrá de llamar su atención. Y es que el Centro de Justicia para las Mujeres convoca a los potosinos y potosinas mayores de 18 años que residan en San Luis Potosí al concurso de fotografía 25N, que se realizará para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El objetivo del concurso es hacer visible a través de fotografías el empoderamiento de las mujeres, entendiendo este empoderamiento como el poder de hacer, participar, modificar y transformar espacios en los que las mujeres están involucradas. La fotografía podrá ser entregada hasta el día 16 de noviembre en las oficinas de los Centros de Justicia para las Mujeres de San Luis Potosí, Río Verde y de Matlapa. Para mayores informes, comunicarse al 01-444-833-2143 o 44. Repito, 01-444-833-2143 o 44. Ahí se les atenderá o en las redes sociales CJ Mujeres San Luis Potosí. Recuerde, un concurso muy interesante que usted puede hacer suyo.
En otra información, en la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica de Tamazunchale, el licenciado Adrián del Jobo Ponce, en entrevista, dijo que entienden el valor de lo que significa Xantolo como patrimonio cultural de la humanidad que se reconoce desde la UNESCO. Por ello se les debe dar la importancia y respeto a las diferentes formas como se realizan estas tradiciones, dando a conocer también sobre el séptimo aniversario de su fundación. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos en la Universidad Intercultural, Unidad Académica Tamazunchale, Campus Tamazunchale, y pues bueno, nos unimos a los festejos, a la festividad del Xantolo 2018, con la participación muy valiosa de nuestros jóvenes, de nuestros docentes, plantilla administrativa, y todos entendiendo el valor de esta tradición que se une a la lista principal del patrimonio cultural de la humanidad, patrimonio inmaterial que se reconoce desde la UNESCO en el 2008 con una primera propuesta en el 2013, y la importancia de tener esta representación aquí en el campus Tamazunchale es porque se intersectan las diferentes microrregiones de la Huasteca Sur y parte de la Sierra de Hidalgo, y darle la importancia y el respeto a las diferentes formas de festejar esta tradición. Es un espacio lleno de historia, lleno de cultura, lleno de diversidad, lleno de respeto, y ese reconocimiento que podemos dar como institución intercultural a cada una de las formas y de los tiempos y de los reconocimientos que tienen las diferentes culturas, es una forma de incluir, es una forma de interactuar de manera armónica y respetuosa. Este Xantolo 2018 marca una pauta importante desde la activación más contundente del reconocimiento, la valoración y la revaloración a estas tradiciones que son de todos nosotros. Muchas gracias, enhorabuena, y sigamos abriendo estos espacios para dar a conocer nuestra cultura. Pues bueno, la representación de las pinturas vivas es una combinación precisamente del arte escénico y una pintura viva. Pues hemos estado platicando con diferentes personalidades que conocen del tema, y esa es la primera vez que podemos tener una representación de pintura viva y arte escénico con la temática del Xantolo. Fueron una combinación muy interesante porque también se representó a diferentes municipios que pues también están representados aquí en el campus Tamazunchale, que son de nuestros alumnos, y ellos, ¿quién mejor que ellos, que conocen la forma de celebrar el Xantolo en su municipio, en su comunidad, en su localidad? Y esta representación pues fueron cinco, las diferentes inflexiones que hay para dar a conocer lo que es la cultura del Xantolo, pues se vio expresada a través de esta exposición de pinturas vivas. Pues bueno, la importancia de conocer la historia, de conocer la cultura, de poder identificar esa diversidad que da la identidad cultural, pues es una responsabilidad hacerlo, es una responsabilidad conocerlo, es una responsabilidad seguir buscando más información, seguir estar sobre todo con una mente abierta a las diferentes formas que se expresa esta tradición en el pueblo mexicano, en el pueblo huasteco potosino, y precisamente las instituciones estamos para eso, para abrir ese tipo de espacios y que los jóvenes no solo tengan esa festividad, sino que conozcan el porqué y conozcan la historia, conozcan la cultura, y que eso venga a reforzar
la identidad de cada uno de que conforma la comunidad universitaria. Y pues muchas gracias por este espacio, agradecerles de manera muy significativa que se difunda esta información y lo que se está haciendo aquí en la comunidad de la Universidad Intercultural Campus Tamazunchale. Quisiéramos presumirte nuestro séptimo aniversario y que supieras lo que hemos logrado. Quisiéramos que conozcas cada una de las tradiciones que fomentamos y la tecnología con la que formamos a nuestros estudiantes. Quisiéramos contarte que hemos realizado foros internacionales y mostrarte el talento de nuestros alumnos. Quisiéramos que los conocieras, pero eso nos tomaría mucho tiempo. Por eso, solo queremos mostrarte lo que hacemos todos los días. Solamente lo bueno y que la oscuridad se aleje. Somos la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. 7 años educando con calidad e impulsando la interculturalidad de nuestro estado. En otra información, en San Martín Chalchicuautla, el gobierno municipal que encabeza Checho Rivera y regidores otorgaron un reconocimiento al señor Manuel Priego Rivera, primer presidente de San Martín, evento que aglutinó a una parte de la familia Priego, en donde la profesora María del Carmen Priego Santos dio los pormenores de la vida y logros del distinguido sanmartinense Manuel Priego, haciendo la entrega al presidente Checho Rivera interesantes documentos para ser albergados en la biblioteca municipal. Agradecerle a la familia Priego Santos por tan importantísima donación a nuestro municipio, por la explicación de toda esa riqueza que tenemos nosotros aquí en nuestro bello San Martín Chalchicuautla. Hablaba ella de la cultura, de que tenemos que rescatar la cultura.
Ustedes vieron el evento que recién terminó. Yo creo que fue muy satisfactorio para todos nosotros. Es parte de... Hoy venimos a complementarlo con pues, tan importante acto de donación de la placa de su bisabuelo. Entonces, para mí es un orgullo como presidente municipal que ustedes en este periodo hayan tomado esa decisión. Yo estoy... contento, estoy feliz por este emotivo acto y quiero darles las gracias, quiero que la hagan extensiva a toda la familia Priego, porque les digo es la importancia que tiene para mí, pero también la importancia que tiene para el municipio. El municipio de San Martín, usted lo acaba de explicar, es muy rico en historia, es muy rico en todos los ámbitos, como lo queramos ver. Entonces, muchas gracias nuevamente por esta donación de la historia, de parte de la historia de nuestro municipio, el primer presidente nada más y nada menos de San Martín Chalchicuautla, y pues es un honor poderlo recibir de manos de todos ustedes, familia Priego Santos. Muchas gracias. La importancia de hacer esta donación a este recinto es porque los pueblos que conocen su historia saben valorarse en su justa dimensión. San Martín es un pueblo que tiene muchas tradiciones, mucha cultura y mucha historia. Este pueblo se fundó desde la época prehispánica. El origen de que los habitantes de algunas comunidades hablen náhuatl es porque en las incursiones que hicieron los aztecas, el emperador Iztaccíhuatl, Ahuizotl y Moctezuma Xocoyotzin fundaron las primeras partes de lo que forma este municipio, no aquí, a 12 kilómetros de distancia de aquí, en un lugar que se llama el Cerro del Campanario, hoy Ozapa. De hecho, existen ruinas arqueológicas. El lugar se llama Casapán. Para el año de 1700, estas tierras se dieron en encomienda a 22 familias de origen europeo, principalmente de origen español. Estas 22 familias, entre las que se encuentran los Rivera, los Guerrero, los Grandes, los Romero, los Priego, los Santos, los Pardiñas, los Espitia, los Hidalgo, hay apellidos que ya desaparecieron de aquí, pero que nosotros como nativos de la cabecera municipal somos los descendientes de esas familias. A mí me parece que San Martín debe de rescatar su memoria histórica. Como les decía yo, es uno de los más antiguos municipios del estado. Y por lo tanto nosotros debemos dar a conocer la importancia de este municipio, porque este municipio participó también en la Guerra de Reforma. Quiero decirles que cuando la intervención francesa, el presidente Benito Juárez se viene de la Ciudad de México a establecer su gobierno a la ciudad de San Luis Potosí en el año de 1863. Recuerden que trajeron a un emperador de origen austriaco cuando la intervención francesa. Existían dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. El Partido Liberal era el que comandaba el licenciado Benito Juárez. Entonces, la importancia de este municipio es porque el señor cuya placa vamos a develar y su retrato, él fue consejero del licenciado don Benito Juárez. Primero, él fue secretario del jefe. Antes la figura del presidente municipal no existía como tal, le llamaban alcalde o jefe. A partir del año 1864, cuando Juárez instala su gobierno en San Luis Potosí, y recuerden que con las leyes de reforma se instituye el registro civil. La importancia de este personaje es que, aparte de ser presidente municipal, fue encargado del despacho del registro civil de esta localidad.
Vamos también a entregar esas actas firmadas por él en el año de 1867 para que haya constancia de lo que yo le estoy diciendo. Estas actas fueron rescatadas con el apoyo de mi hermano, el contador y abogado Manuel Ignacio Priego, del Archivo Histórico de la capital de San Luis Potosí. Ahí se encuentran en ese archivo histórico. Bueno, quiero una breve semblanza del señor Manuel Priego Rivera. El señor Manuel Priego Rivera fue presidente municipal constitucional en el trienio 1864 a 1867. Él fundó un primer hospital que le llamaron Hospital Mutualista. Después ya, digamos, esto se fue perdiendo. Fundó también la oficina de telégrafos, porque quiero decirles que San Martín era un pueblo muy avanzado. De hecho, donde está el centro de maestros, que antes le llamábamos la Casa de Piedra, iba a ser una estación de ferrocarril. El ferrocarril iba a venir de Tampico, iba a pasar por Loma de la Cruz, y ahí iba a ser, digamos, la estación de San Martín. Cuando viene la revolución, pues todo eso, ¿verdad?, se viene abajo por los movimientos que hubo. Les digo, fundó ese hospital, fundó la oficina de telégrafos, pero la importancia de que conozcamos este personaje es que no nada más él fue como consejero de Benito Juárez, sino gente sanmartinense que lo apoyaba, porque recuerden que antes los caminos eran de herradura, no había el transporte. Los señores se iban en sus caballos, ¿verdad? Hacían espacios para poder llegar a la ciudad. Entonces, el valor de este pueblo, que no nada más le diríamos en nuestra familia, yo considero que es un valor de todos los habitantes de San Martín. San Martín siempre se caracterizó por ser un municipio con mucho orden y con mucho respeto. Eso lo referían los abuelos y los bisabuelos. Esperemos rescatar esas tradiciones de respeto, de cultura, de orden en este municipio. Nosotros, señor presidente, cuenta usted con nuestro apoyo incondicional, al igual que todo el cabildo, ¿sí? Y pues es para mí un honor estar en este recinto municipal, porque hace más de 150 años, uno de mis ancestros, que fue mi bisabuelo, estuvo al cargo del gobierno de este municipio. Dice, en la Villa de San Martín, partido de Tamazunchale, en el Estado Libre de San Luis Potosí, a los 13 días del mes de octubre de 1867, ante mí, el ciudadano Manuel Priego, presidente del ayuntamiento y encargado del registro civil de este municipio, compareció de manera libre el señor, es que si la letra está, el señor Crispín, estado casado, de oficio jornalero y como de 40 años de edad, y presentó en este registro a María Margarita, de mes y medio de edad, hija del señor y de la señora Encarnación Romero. Ese es, y lo firma Manuel Priego. Y al final viene donde terminan el libro de actas y dice, en 41 fojas útiles terminaron las actas de nacimiento levantadas en este registro civil, año de 1867, y para constancia la firma Manuel Priego. Esto les digo que se va a quedar aquí para que el municipio tenga, ¿verdad? Hago entrega. Otro de los eventos esperados muy pacientemente y con mucha ansiedad a la vez es la fiesta patronal de San Martín Obispo de Tours, que se realiza en San Martín Chalchicuautla. En el marco de esta celebración patronal está la Feria Regional de San Martín Chalchicuautla, y esta es una invitación para todos ustedes. Oh,
acá en los ejidos. Se llama El Camello y la Araña y dice más o menos así, mi Alex. Años que tengo, te estuve esperando. Bien dicen lo bueno tarda un poco más, me estaba cansando. ¿Y cómo te pago todo lo que haces? Volví a ser el mismo y eché a la basura todos mis disfraces. Voy a quererte tanto, tanto que te darás cuenta que en la vida ya nada te va a hacer falta. Me puedes cobrar si quieres, que mi alma te paga. Sentir que te están queriendo por primera vez. Tu carita enamorada, qué bonita. En la capital del estado, el gobernador Juan Manuel Carreras y su esposa inauguraron el altar de muertos en el patio central del Palacio de Gobierno, este año dedicado al escultor Joaquín Arias, además de su visita a la Huasteca para festejar el Santolo 2018. Este año, San Luis Potosí fue motivo de un reconocimiento especial al haber sido uno de los tres estados que participaron en el desfile del Día de Muertos que se celebró en la Ciudad de México recientemente el pasado sábado. Lo hicimos a través de las festividades del Santolo. El maestro Arias no solamente es un fiel reflejo de una vida de todo un siglo que acompañó a San Luis Potosí en la cultura, en nuestra historia, particularmente nuestra historia revolucionaria, y también en diversas cuestiones de carácter cotidiano. De actividades cotidianas que dibujaban y retrataban nuestros aspectos cotidianos de los potosinos. Por eso estamos dedicando este año este altar de muertos al maestro Joaquín Arias, quien, por cierto, vale la pena decir, uno es el lugar donde uno nace y otro es el lugar donde uno está enterrado. Y orgullosamente el maestro Arias adquirió la potosinidad completa al estar enterrado aquí en San Luis Potosí. Esto beneficia absolutamente a todos los municipios. Al final del día, todos se hacen más fuertes, todos tienen eventos, cuestiones naturales, patrimonio natural, patrimonios, inclusive, por ejemplo, pues allí en Axtla, hasta curativos o ancestrales, pues sí. Todo eso va sumando en una riqueza de una región que, como dice Arturo, al final de cuentas está creciendo a un 20%. Es muy, muy difícil en cualquier actividad económica crecer a un ritmo del 20% y muy por encima de lo que se representa con un 6% de promedio nacional.
Entonces es un orgullo y a la vez es una responsabilidad. Es un orgullo de verdad para todos, pero también ahora tenemos la responsabilidad de preservar estos reconocimientos. Qué bueno que se reciben, pero implica la responsabilidad para que se engrandezca, porque de ahí se está generando una derrama económica y se están generando empleos para la gente. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos Alejandra Valdés Martínez, Edgardo Hernández Contreras, Rubén Guajardo Barrera, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, Marité Hernández Correa, Vianey Montes Colunga, Cándido Ochoa Rojas, Ricardo Villarreal Lu, Paola Alejandra Arreola Nieto, Sonia Mendoza Díaz y Héctor Mauricio Ramírez Conichi. A meter una iniciativa que hay en otros estados, que es el camión rosa, que es nada más un servicio para mujeres y niños, que se puede establecer a horas pico donde hay mayor afluencia de mujeres y niños que van a las escuelas. Yo hablé todo el tiempo, en todo momento, del tema legislativo y parlamentario. Jamás en un tema personal ni de agredir a una dama. Preparé que lo de ayer fue un exabrupto al valor del debate legislativo, que no se volverá a repetir. Mi principal interés como diputado es defender la legalidad y realizar mi trabajo legislativo siempre con respeto y restricto a los derechos humanos y, por supuesto, a las mujeres. Unas rutas que son las que tienen más afluencia de asaltos o robos, pues tratar de poner a un policía ahí, pero eso ya también lo vamos a checar con seguridad pública para ver si pueden hacer esta prestación, ¿no? Pero nada más sería en rutas o camiones que están sufriendo pues ahorita un alto índice delictivo. Una exigencia, no solamente de mis compañeros diputados, sino también de la ciudadanía en general, en que el fiscal pueda acudir a comparecer. Ya existe en la ley orgánica un informe que tiene que rendir al Congreso del Estado cada año, pero lo que estamos buscando es una modificación a la ley orgánica de la Fiscalía para que el fiscal del Estado pueda rendir un informe ante el Poder Legislativo, que ésta sea análoga a la de los otros poderes, como en este caso el Ejecutivo y algunos otros institutos autónomos. Y lo que busca es precisar en los términos de la ley orgánica de la Fiscalía que se pueda dar la comparecencia y en este caso de dejar muy claro cuándo va a ser la comparecencia del fiscal. Absolutamente pertinente, es una forma de proteger a los productores, a las personas que se dedican a la industria esta de la carne de los animales. Y bueno, no podemos quedarnos atrás, son delitos que dañan de manera real la economía de estas familias, de estas personas, y pues creo que tenemos que estar a la altura de la necesidad. Y hoy en San Luis Potosí se ha incrementado este delito, luego entonces las penas se tienen que endurecer. Estamos con la exigencia de que los recursos que están destinados para la alerta de género sean ejecutados de manera pertinente. Sabemos que existe este recurso, por tanto, estamos exigiendo que se ocupe para las medidas que la propia alerta de género destinó. Y pues es una situación indignante que sepamos que existen esos recursos y no se estén ocupando para lo que realmente fueron ejecutados, ¿no? Recibir a nuestros migrantes de Estados Unidos mexicanos que vienen a pasar la Navidad y bueno, que no sean víctimas de abusos por las autoridades, estaremos apoyándolos para que tengan un retorno de la mejor manera y bueno, aprovecharemos también para instar a las autoridades, a los cuerpos de policía y a todos los involucrados en el gobierno para que se les brinde las facilidades y bueno, se les dé una atención digna a los migrantes y bueno, que no olvidar que son nuestros hermanos. La iniciativa que planteo es que esta facultad ya no sea del Congreso, sino sea de cada organismo que exista en los 58 municipios o donde haya, porque hay diversos tipos de organismos. Y que estos puedan establecer según la problemática regional, según la problemática de cada lugar
los costos del agua, que debe ser variada. Es necesario priorizar para educación, para seguridad, para salud. El tema es qué le quitas y a qué le pones, ¿no? Yo creo que para eso estamos ahí, para hacer un trabajo responsable y, por supuesto, muy profesional. Actualmente, pues, las mujeres ya tenemos mayor participación en diferentes ámbitos de la vida, no solamente en la política, en lo laboral, en todo. Pero estamos en riesgo, entonces necesitamos nosotros como legisladoras y legisladores en el Congreso del Estado de San Luis Potosí llevar a cabo el trabajo que se tenga que hacer para proteger la integridad de las mujeres. Iniciativa en particular que es la de Ley de Acceso a una Vida Libre Sin Violencia que mandó el Ejecutivo, que esta por la importancia que da y porque están algunos recursos sin poderse bajar por no hacer las modificaciones a esta ley, es un tema que nos urge ya poder dictaminar. Entonces, de este miércoles en 8 estaremos sesionando de nuevo la Comisión de Justicia para ya poder dictaminar a esta ley que trae un poco de rezago legislativo, y ya empezaremos también a analizar las nuevas iniciativas que en primera instancia nos toca dictaminar en Comisión de Justicia. Sigue de este foro, pues es abrir mesas de trabajo, pero ya en conjunto con la sociedad potosina, para ver de alguna manera cómo empezamos a erradicar esta problemática, ¿no? Estas iniciativas, estas dos, le dan intervención y responsabilidad a los ayuntamientos, porque finalmente son los usuarios, son los perjudicados, son los que están en forma directa y en contacto permanente con las fuentes de contaminación, y pueden ellos prevenir o pueden corregir o plantear, y qué mejor que en ello participe la ciudadanía. Sea una sesión en donde se ha tocado únicamente el tema de la comparecencia del gobernador, en donde no habrá asuntos generales, no habrá, únicamente se desarrollará el punto de acuerdo que se aprobó la semana pasada de urgente lluvia resolución. Que fuese el día martes 6 a las 10 de la mañana, aquí en la sesión de pleno, al cual el gobernador dijo, bueno, yo estaba listo para mañana, pero sin ningún inconveniente estamos listos también para el martes, 6, 10 de la mañana, y en la cual se tratará el tema concerniente a la seguridad, como fue aprobado el punto de acuerdo, ¿sí? Esta comparecencia la presidirá la mesa directiva. Se hará una exposición del gobernador sobre el tema que nos concierne en la exposición, y después los diputados se van a inscribir, los que estén interesados en formular una pregunta, y el gobernador se las irá respondiendo en un contexto similar al como se han dado las comparecencias. Es decir, una pregunta y una respuesta. Llegamos al final de la información, lo que me permite desearles a todos ustedes que tengan una excelente noche.